Ahí estoy. Perdóneme, señoras y señores. Híjole, qué gusto saludar. Ya me está diciendo Yuri Guadarrama, no se escucha. No, Yuri, tenemos una producción verdaderamente lamentable. O sea, aquí el productor era carnicero hace 15 días. Su asistente limpiaba mesas en una taquería. Lo hacía muy bien, pero de producción no sabía nada. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias. Mariana también, Mariana López me dice, ¿qué pasó, Gabriel? Cácaro, me dice Carlos Osorio. Maffer Flores, no se escucha. Mariana, qué bárbaro. A ver, ¿qué pasa el desgraciado del productor? ¿Qué pasa? No, no se checan aquí. Oiga, señor, le voy a decir una cosa. No se checan audios a aquí. A ver, señor, se checa todo. Sí. Y como loco se le master pensando, ya se fue la señora, ya se cayó el sistema, ya se chingó el pinche micrófono. Y usted, señor, no lo prende, chingada, y uno no. A ver, espérate, cuando uno llega ya debe estar prendido el micrófono. Esas son las reglas básicas. Es que, sí, señor, es que esas son las producciones de Broadway. De Broadway. Nosotros aquí... Todavía no falta como... Teatro Morelos. No, $15 para hacer Broadway. Gracias. Saludos a Maffer Flores. Saludos, hermana. ¡Ah, es Maffer! Maffer. Bro. Ya. ¿Quién sabe dónde se fue? ¿Dónde se fue? Maffer, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, ¿eh? Echarle ganas a todo lo que venga. Bueno, qué bueno que nos están acompañando. Muchas gracias. Les recuerdo que estaba hablando antes de ser estúpidamente interrumpido aquí por la güera, que ya está nuestra revista Cuadratín Estado de México. La verdad que está... muy buena la revista Cuadratín Estado de México. Hubo Copa Davis en nuestro país, México ganó. Ya viene el próximo número. Ojalá que usted pueda conseguir nuestra revista. La puede conseguir en restaurantes del Valle de Toluca, centros comerciales, en una que otra piquera. ¿Y dónde más? En el Fisher's Nail. Ni se acerque a ese lugar. Huele a pescado. Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Bienvenidas y bienvenidos. Dice... Che producción, están diciendo. Coincido completamente contigo, querido Carlos Osorio. Bueno, vámonos con las noticias más importantes. Iniciamos con lo que está pasando aquí en el Estado de México. Fíjese que hoy entregó a Alejandro Gómez, que es ese que se ve en pantalla. Mírenlo nada más. ¿A quién se parece Alejandro Gómez? Este ya no es Alejandro Gómez. Pero Alejandro Gómez es el fiscal, dicen, independiente del Estado de México. Lo que era antes la Procuraduría, ahora es la Fiscalía. Cambió el nombre, pero las cosas, la verdad, es que siguen exactamente igual. Hoy presentó su informe ante los legisladores, ante la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo en este primer año de funcionamiento, de vida de la Fiscalía? ¿Qué dijo señor Alejandro Gómez? Dijo, no se preocupen, mexiquenses, las cosas van bien, los delitos no han subido, pero tampoco han bajado. Está para bajar en los delitos, ¿no? Pero dice, no han subido, tampoco han bajado. Entonces nosotros aquí no sabemos si aplaudirle o ponernos a llorar o echarle ahí unas cremoas. En fin, vamos a escuchar lo que dijo hoy el fiscal luego de presentar ante la Cámara de Diputados su informe. Dijo que en el momento en que lo llamen los diputados, él se siente en el banquillo y les contesta todas las preguntas. Sí, es el día de hoy a las 9 de la mañana se presentó el informe anual de labores en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante el presidente de la Cámara de Diputados de nuestro Congreso. Se acordó con la Junta de Coordinación Política la presentación de un informe.
ver si podemos por escrito. Desde luego, el fiscal y todos los servidores públicos de la fiscalía estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener los grupos parlamentarios o cualquiera de los diputados. La Constitución establece que año con año, en el mes de abril, sin señalar. Bueno, ahí estaba parte de lo que dijo el señor fiscal. Año con año se presentan los resultados. Oigan, me está diciendo que qué pasó en Ocoyoacá. Cayó un incendio bárbaro. Está desde las 5, poquito antes de las 5 de la tarde, en una fábrica de espumas. Allí en Ocoyoacá empezó el incendio. Inclusive alcanzó algunas otras propiedades alrededor, en pleno centro de Ocoyoacá. Le voy a tener en unos minutos más de información completa y también las imágenes desde el lugar de los hechos. Antes, vean más lo que está. Esto sí es verdaderamente indignante. ¿Ya vio este perrito? Le dieron un balazo. Este otro está herido también de bala. Hombres armados, fíjense bien, hombres armados están recorriendo por las noches las calles de Papalotla en el Estado de México y están matando a los perros de esta manera. A bordo de una camioneta tipo Ranger color rojo, disparan en contra de los perros callejeros. Es como una purga que están haciendo de esta manera. Los hechos fueron denunciados por un usuario ya en las redes sociales que muestran crudas, muy crudas las imágenes de los perritos que son baleados. Algunos alcanzan a sobrevivir, otros más mueren ahí, como la imagen que veíamos al principio. Explican que durante la noche del 5 de abril se escucharon varias detonaciones en Papalotla por la noche y aparecieron al otro día varios perros muertos. No es la primera vez que ocurre. Es una forma, dicen allá en Papalotla, que están ocupando algunas personas para matar a los animales. Vean nada más, qué pocam. Mire, les están disparando, algunos los dejan heridos. Ay, 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 no tienen vergüenza. Fíjese que fue viral un video allá en Tecamac, en donde presuntamente, luego las redes sociales dijeron que estaban tratando de secuestrar a un joven. Es este video, mire, en donde tratan de subir por la fuerza a un joven a una camioneta. Mira, ahí va el chamaco en el círculo rojo. Y entonces unos cuates lo interceptan. Ahí lo empiezan a... vente, ven, súbete, órale. Y tómala, lo trepan ahí a la camioneta. Entonces todo el mundo empezó a decir, es un secuestro, se trata de un secuestro. En Tecamac así están operando para secuestrar. Bueno, pues hoy salieron los familiares de este chavo a desmentir el secuestro. Quienes lo agarraron eran los propios familiares del cuate. Y es que el cuate trae una enfermedad ahí muy grave. Y entonces lo fueron a internar, no quería, se les escapó. Y órale, no, si te toca... Te toca baño, ¿no? Te toca sobre. Así como te toca sobre y sobres. Me lo subieron a la camioneta. Los familiares dijeron hoy que no se trató de un secuestro, como en un principio se dijo, sino que eran los propios familiares los que habían agarrado a este joven que se había escapado. Tenía o tiene algunos problemas, particularmente con el alcohol. La intención era internarlo a un centro de tratamiento contra las adicciones. No quería el chavo, se escapó de la casa y finalmente así lo agarraron. Entonces, eso fue lo que ocurrió. No fue secuestro, como se había dicho en algunas, bueno, en las redes sociales, ¿no? En algunos de los comentarios. Vámonos a otros asuntos. Allá en la Ciudad de México están dándole becas, ya sabe usted que el PG da becas, dejó becas para todo mundo, para adultos mayores, personas de la tercera edad, mujeres en situación vulnerable, ¿no? Que se encargan de cuidar a sus hijos, que están solas cuidando a sus hijos, etcétera, etcétera. Se hizo un estudio en qué gastan los jóvenes becarios allá en la Ciudad de México su beca, su lana. Bueno, pues este estudio reportó que el 90% de los jóvenes, 90% de los jóvenes que tienen beca se lo gastan en alcohol y en tabaco. ¿Cómo la ve? La beca. Digo, me queda claro que ellos pueden hacer lo que quieran con su lana. El asunto es que no es una beca que tenga que ver con el rendimiento académico. Es una beca que dio el gobierno de la Ciudad de México, pues por ser chavo, por estar desempleado. Entonces, esta lana la están ocupando los chavos. Se estima que unos 90 mil jóvenes que están becados están hoy gastando esa lana en alcohol y en drogas. ¿Cuánto les dan? ¿Cuánto les damos? 2,200,000 estudiantes beneficiados que reciben en promedio 2,000 pesos cada bimestre, se gastan su lana solamente, el 90% de ellos.
¿Te gusta nalguear a la gente, mi querido César? Si a usted, ¿nalguear a la gente? Si a usted le gusta nalguear a su señor, si a usted le gusta nalguear a su señora, ni se le ocurra ir a Coahuila. Y es que allá las autoridades informaron que estarán prohibidas las nalgadas. ¿Quién nalgue? Va a ir al botellón unas horas. Y es que allá en Coahuila, el DIF del estado informó que dar una nalgada es violencia. Y estarán prohibidas las nalgadas, inclusive para los niños. Si usted está en Coahuila, su chavito le hace un berrinche y se lo nalguea, usted se va al bote. O el problema va a ser con los doctores, ¿no? Cuando nace el chavito, ¿cómo lo hacen respirar? Que le digan, va a ganar Mido, va a ganar el peje. Respiran porque respiran, pero no se pueden dar nalgadas. Fíjense, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, allá en Coahuila, consideró que el castigo corporal hacia los pequeños, como las nalgadas, no puede considerarse como una medida correctiva. Oiga, antes a todos nos daban, ¿no? A todos nos sonaban, a todos nos agarraban nalgadazos, ¿no? Y así uno entendía. Bueno, allá en Coahuila informaron las autoridades que no, no se podrá. Cualquier acto tendiente a infligir algún tipo de violencia física o psicológica se considera violento, señala José Julián, y esto puede llevar a que los padres de familia que estén nalgueando a sus chamacos o inclusive, ya sabe usted, a su señora, en una de esas de gordita, bote para que se le quite lo mano larga. Gracias a quienes ya se están comunicando conmigo. Señor, ya llegué. No, ya llegué. Otra vez. ¿No te ves? Allá. Ay, señor, es que ese güey ha switchado la cámara grande. Hola, señor. Sí, señor. Señor Osorio, déjeme mandar el audio. El audio. El audio. Otra vez. Está bien allá. Genial su noticiario, no me lo pierdo, pero nada, se sacan cada puntada. Y yo no me sacaron nada, Osorio. Espérate, no seas majadero. Ah, pinche chenecuyo. Bueno, ¿cómo está usted? Bienvenido. Encabronado con el chinicuero. Salúdame. Carajo. ¿Qué se puso la playera del Toluca ayer? ¿Vio lo que pasó? ¿Vio lo que pasó? ¿Para qué las alas? Se parece a Peña Nieto con la Copa del Mundo. ¿Para qué la agarran? ¿Las alan? Se los dije a todos. Si yo veo partido en Toluca, pierde la chingada madre. Qué doloroso, ¿verdad? Qué frustrante. No, ¿sabe qué, señor? La verdad. Sí. Le voy a ser bien honesto. La gente de Necaxa, no le sabe a Victoria eso. Nosotros metimos gol, tus pendejos, pero lo metimos nosotros, güey. Estás hablando como cubano. No, ¿quieres? Señor, el cubano habla así. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estás tú? Bueno, le muevo ya la colita. Ya. Así, culito. ¿Qué se trae? ¿Sabes lo que es un culero? ¿Qué es un culero? Es el pañal que le cambian allá en Cuba. Ajá. Hermano, saluda a mi hermano Goyo ahí en Cuba. Goyo. Pero regreso a... ¿Está jodido, Goyo? Sí. No, señor. Sí, está no, bien. Señor. Okay. Como le venía diciendo, señor, sí. Saludos allá, Carlos. Señor, sí. ¿Sabe que descubrieron una más de señor César Duarte? No, Javier. Sí, Javier. Es que son tantos Duarte rateros que ya no sé cuál nombre es. Javier Duarte, el que era gobernador de Veracruz. ¿Qué le descubrieron ahora? Javier Duarte, señor, mire. Sí. ¿Qué le descubrieron, señor? Torre Pelícano. Una cava. Una cava no reparta. No, una cava, señor. No me diga. Una cava. Ajá. ¿De cuánto? De un chingo de dinero. 12 millones de pesos. ¿La cava? Sí. ¿Qué tenía dentro? No, la cava. Ya la acabó. Ya la acabó, señor. Qué chistoso. Señor. No me diga. Y con botellas. Hazme eso barato, ¿ah? ¿Eh? 12 mil pesos. Una botella, o sea, mi padre, yo me chingo más en las... Allá en el... Donde vamos al 7 Hembras, donde les gusta ir. Sí. Allá, al 7 Hembras, nos hemos gastado más dinero ahí. No, 12 mil pesos cada botella. Por cada vieja, ¿no? ¿No? ¿Botella vieja? No se acuerdo. Y son 12 millones en un departamento. ¿Qué poca manera tiene este...? Ahí está. Miren nomás la cabita, señor. ¡Ah, hijo! Déjame ir para acá, mire. Miren nomás, señor. Ni en el Centro Español, y allí en el Centro Español tienen buena saludos cava. Saludos al Centro Español. Saludos al Centro Español. El 10 de mayo van a tener un evento ahí para que vayan, no sé, sí. En serio. Y en el Chapeado la tienen también surtida, ¿eh? Ve nomás, señor. Este departamento es... yo he visto estos departamentos a otro lado. Sí, pues en Veracruz. ¿No es su casa chica, señor? No tengo yo casa chica. Tiene, no, pues sí, chica donde vive, pero la otra sí está grande. Bueno, entonces este cuate tiene un departamento, una cava
de 12 millones de pesos. ¿Quién tiene hoy una cava de 12 millones? Pues ese güey, señor, no le estoy diciendo que tiene una cava de 12 millones de pesos. Carajo, señor. Bueno, lo estoy diciendo. Muy bien. ¿Y qué más, señor? Algo más, nada. Bueno, nada más. ¿Se acuerdan ustedes de Gerardo Ruiz Esparza? Espérate. Sí, sí. El secretario de Comunicaciones y Transportes. ¡Ah, sí, cierto, señor! Este cuate que además es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿eh? Lo que, fíjese lo que puso en su Twitter. La red compartida llevará cobertura de servicios de telecomunicaciones de última generación a zonas que actualmente no cuentan con ellos. ¿Y qué cree? No hay nadie inscrito en la red compartida. Nadie se ha inscrito en la red compartida. Pues es que no les dieron la clave, no chinguen. Qué poca hay abuela. Que darle la clave para no, pues no, ¿cómo se la van a volar? Ya le escribieron, oiga, señor secretario, no jale que descobija, mande. Acá, ponga, acá. Señor, salude, señor. A ver, vamos yo a saludar. Vengo más a saludar, señor. Carlos Osorio, te mandamos un abrazo. Yuri Guadarrama, se está riendo. Yuri Guadarrama. Valeria Díez Camilla, Juan de Dios, eres el mejor. ¿Qué chingados es Juan de Dios? Es un pedazo de animal que dice que es productor. Pinche güey. Señor, le dejo de dar las noticias ya, ¿verdad? Ya me voy. Ándale, que le vaya. Ya nos vamos, ya nada más voy a dar esta última. Ah, bueno, tenemos imágenes, espéreme. Tenemos imágenes de lo que pasó en Ocoyoacán. Sí, señor. A ver, ahí las tenemos. Ahí está, señor. Ahí está, mire. Fue una muy peligrosa conflagración. Ve nada más. Así se veía hace unos momentitos desde algunos puntos del Valle de Toluca. Es Ocoyoacán, una fábrica de espuma, de hule espuma, de colchones que se quemó. Ese es José Antonio Mitt, quién sabe por qué se nos... A ver, otra vez, ponlo. A ver, póngalo, señor. Ese güey es usted, señor. Ya no sabe qué hacer, Mitt. ¿Qué dijiste? Es usted, señor. Leono. Ponme ¿saben ahí, ustedes dígame. Quién hacía la voz de Leono? No, señor. Víctor Trujillo. Ah, señor. Víctor Trujillo. Muy bien. El Willy Willy. No, Broso. Bueno, sí, muchas gracias. Ahora sí ya, que tenga... Señor, ha sido un placer. Gracias. Porque, señor, hoy hace mucho que no me besa. ¿Hoy sí me va a besar? No. Ay, señor. Llegale. Gracias, llegale, gracias. Ya nada más para irnos antes, los partidos españoles allá en España. Los partidos españoles allá en España. ¿Quién escribió esto? Qué bárbaro. Los partidos españoles en varias partes del mundo... Han estado señalando, están pidiendo, exigiendo que Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, encarcelado desde hace 4 días, sea liberado. Allá en España ha habido manifestaciones de centrales de obreros, de sindicatos de obreros que están exigiendo que este hombre salga. Está metido en el bote, este que era y ha sido uno de los presidentes más populares en Brasil. Lo están acusando de corrupto, ya lo han acusado. Tiene que pasar 12 años en prisión y hoy hay manifestaciones en España, en Brasil, en México. El fin de semana hubo manifestaciones para que sea liberado Luis Ignacio Lula da Silva. La justicia brasileña dice, este cuate será... ya se nos fue. ¿Quién es ese avión qué? Cuando se entregó, mírelo. Bajó hasta de peso, podrá ser muy popular, muy buen presidente, pero era un corruptazo y está en el bote. ¿Cuándo nos tocará a los mexicanos ver algo así? ¿Cuándo viviremos hoy una justicia para todos? Grandes, chiquitos, ricos, pobres, poderosos o no. ¿Cuándo? Muchas gracias a quienes están comunicando con nosotros. Dice, ¿cómo es eso de que los españoles de España? Sí, perdón. Carlos, gracias. Muchas gracias, Carlos Osorio. No, Carlos Osorio sí nos quiere. Muchas gracias por su comunicación. Tenemos nada más ya para irnos. Antes de irnos, quiero presentarles. Déjeme ponerme de pie porque esto sí está. A ver. No, sí, tienes que mover tu cámara, profesor. Antes de irnos, le voy a presentar estas imágenes que son de Andrés Manuel López Obrador encuerándose. Vea nada más. Son de Grupo Imagen. Y entonces fue en Guerrero, en donde a López Obrador, ahí lo tiene usted, le empezó a dar harto calor, le estaba chillando la ardilla, pero sabroso. Y tss, 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 tss. ¡Está chichón! Se cambió la camisa. López Obrador se encueró, decía, tengo mucho calor, me está jugando la ardilla. Ahí está López Obrador. Vamos a verle otra vez.
también estaba Rigoncito. Para aquellos de que decían que estaba flaco por una enfermedad, no, estaba Rigoncito y está chichón, López Obrador. Miren nomás. Y tiene pelitos en las chichis. Ahí está López Obrador. Completamente en Cuernavaca. No, no, completamente, ahí en Cuernavaca. Bueno, ahí está, las imágenes de imagen. Ya nos vamos, gracias por su atención y gracias por su compañía. ¿En qué cámara estoy, mi querido? ¿Sí sabes en cuál? En esta de acá. Gracias. Soy Gabriel Flores Archundia. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches y que nos vaya muy, pero muy bien. Descansen, nos vemos mañana a las 7:30. ¡Hey! ¡Tiene melón! ¡Pero bien! ¡Tiene melón! ¡Duro mambo! Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz, con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día y los 365 días del año sin hacer filas. En Sifo Technologies tenemos la solución. Sifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos. ¡Ey! Ya se está grabando. ¿Qué? Les quiero platicar que vamos a tener nuevo contenido en chorizo.tv y un nuevo programa padrísimo que se va a llamar Sheni Cuéntales. Sí, cuéntale. Se va a llamar Inside Out, que va a estar padrísimo y es de moda e imagen, así que no se lo pueden perder. ¿Y qué más va a haber? También tenemos un noticiero ya, 9:30 de la noche. ¿Con quién, mi querida Cristina? Gabriel Flores Archundia, un besito, ¿no? Porque está súper interesante. Y deportes también, así que no se lo pueden perder por chorizo.tv. Próximamente el Cuadratín de México. También vamos a tener un nuevo programa donde vamos a juntar tres hombres, tres mujeres y un bebé. Y un bebé. No, un bebé no. Va a estar súper picoso. Picoso. Bueno. Tienen que estar revisando nuestras páginas para poder ver nuestro contenido. Les mandamos un besote de Chorizo TV. Yo también mando un besote.